En todo el país se ha triplicado la cantidad de gente que asiste a los comedores comunitarios y el gobierno no ha cumplido ni siquiera con la cantidad de kilos regulares que recibían las organizaciones. Hay provincias del país que hace 2 meses que no reciben el alimento en seco. Los movimientos sociales iniciamos esta medida de protesta por una cuarentena sin hambre. Hemos estado en el obelisco haciendo una visibilización, exigiendo al gobierno nacional la duplicación del alimento para los comedores comunitarios, porque las organizaciones sociales nos hemos puesto al servicio de la comunidad desde el primer momento, cuando se decretó la cuarentena, pero lo cierto es que hay una función por parte del Estado que es indelegable.